Bien, al inicio de esta emisión le llevábamos una llamada telefónica con nuestro periodista Hugo Morales y vamos a retomarla, y es que han retirado a observadores internacionales del juicio que se sigue en contra de exmilitares acusados de delitos de lesa humanidad desde los años de 1960 hasta 1996. Adelante, te escuchamos, Hugo, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, el Tribunal de Mayor Riesgo Grupo B, dándole cumplimiento a lo resuelto por los magistrados de la Sala de Apelaciones, retiraron de la sala de audiencias a los observadores internacionales. Incluso también pidieron de favor el retiro de los representantes de la PDH. Esto en virtud que la resolución legal ha establecido de que el juicio debe ser a puerta cerrada y sin la presencia de ninguna persona particular. Solamente debe estar presente sujetos procesales, es decir, los abogados, el acusado, querellantes y el personal del juzgado B de mayor riesgo. Sin embargo, el abogado de Efraín Ríos Montt, Jaime Hernández Zamora, ha mencionado que la semana pasada han presentado dos nuevas acciones de amparo, con las cuales piden que el tribunal reconsidere nuevamente la decisión de llevar un juicio conjunto, tomando en cuenta que Ríos Montt se le decretó un juicio especial por la condición física y mental que está padeciendo, y en el caso del general Rodríguez Sánchez, un juicio ordinario. Es decir, que ellos piden de que sea un juicio separado de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, tal como lo establece la ley. Si alguna de estas acciones legales fuera declarada con lugar de forma provisional, todo lo actuado hasta el momento en este debate quedaría anulado, a decir del abogado Hernández Zamora. Este es mi reporte. Adelante, estudios.